¿Qué tal, graficionados? Sean todos bienvenidos a una nueva edición del After. Un programón tenemos hoy espectacular. Invitado, polémica, debate y mucho más. Aquí polémica en la mesa. No tenemos aquí. No, aquí tenemos más chiste que polémica. La única mesa de Grupo LPG, el único programa que siempre se sale del guacal. Ya me va a regañar el productor porque no le gusta que le peguemos a la mesa porque el micrófono hace ruido. Hoy, con el gran Diego Tobar a la derecha, un lateral derecho con una llegada impresionante. El cacho. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, Tobar? Hola, Torres. Hola, Josué. Y hola, amigos que nos sintonizan. Un placer estar acá una vez más en la mesa del After. Hoy tenemos mucho que hablar, sobre todo de selección. Todos estos días hemos hablado de selección, pero es que no para la información, no para las noticias sobre la selección nacional. Y ya se vienen los días contra Martinica, así que veremos qué legionarios estarán convocados por el entrenador Rubén de la Barrera. Bueno, y vamos con el gran Josué Valiente. ¿Qué pasó, mi viejo? Tranquilo, siempre. No, como. Vamos, bueno. Es que ay, no puedo ver este movimiento. El micrófono. Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Mira, ¿cuánto tiempo ibas trabajando en el gráfico? Ya más de 10 años. ¿Te gusta más hablar de la selección nacional que de la Liga Mayor? ¿O siempre, te motivas más? Siempre es más divertido hablar de la selección nacional, siempre. Mira, es el equipo, bueno, de todos. Agradecemos a toda la gente que está suscrita, que está pendiente de todas las plataformas del gráfico, porque estos días para el gráfico han sido de mucha visibilidad. Por la selección nacional, pues no, la verdad que está increíble. Y fíjate que, bueno, ahora tenemos un programa muy especial, tenemos a un invitado especial. Bueno, se puede decir, de todos modos. Sí, ya va a ser. Bueno, Erika Balceta, jugador que confirmó ya su club, que va a ser convocado, pues estará hablando con nosotros. Así que vamos a tener información de último momento respecto a las primeras sensaciones sobre qué significa ya en poco tiempo poder trabajar con el español Rubén de la Barrera. Mira, ya tenemos a gente en Facebook y le agradecemos. Rafael Mijango, saludos a los panelistas, excelente programa. De los halagos nos deshacemos nosotros. De verdad, gracias por todo el cariño y el amor que nos están dando. Y aquí dicen, por ejemplo, que nosotros en el gráfico nos hemos, no sé si ya vamos a tocar ese tema, porque me acabo de acordar que el productor me dijo que eso lo dejara para despuesito. Lo primero y la noticia de este martes: no habían llamadas, pues ya hubieron y llegaron en cantidades considerables. Leonardo Mengíbar, Eric Cabalceta, Brian Hill y Mayer Hill, Josué, ya confirmaron que van a estar en la convocatoria para estos partidos ante Martinica. Sí, ya podemos confirmarlo, que para mí la sorpresa es que Cristian Martínez no va a estar en esta convocatoria. Sin embargo, ya fue confirmado por los mismos equipos. Tenemos información que tanto Cabalceta, que está en el A de San Carlos, como Leonardo Mengíbar, que está en el Alajuelense, han recibido ya su carta de convocatoria para la selección. Así que junto a ellos, además, se unen los hermanos Gil, que juegan en Colombia, tanto Brian como Mayer, que estarán en esta convocatoria de la selección. Así que de momento, por lo menos 4 legionarios ya los podemos confirmar. Además, también Jairo Enríquez mencionó que habló con Diego Gama, pero en septiembre, y que estaba en una lista extensa para ser tomado en cuenta en un proyecto. Ya vamos a tocar eso, porque tenemos a alguien en línea. Okay. Invitado especial. Okay. Uno de los seleccionados que ya confirmó que va a estar para la convocatoria de los partidos ante Martinica, el señor Eric Cabalceta. Eric, ¿nos escuchás? Hey, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Eric? Un placer saludarte. Esta es la mesa del After. No sé si tú ves el gráfico TV o ves el Wiri al aire. Aquí tratamos de ser un poco más, no sé si juveniles, porque hay unos que ya tienen un poco de edad avanzada, pero sí un poco más relajados. Antes que nada, Eric, ¿cómo estás? ¿Cómo marcha todo? Vemos siempre tus historias en redes sociales. ¿Qué tal la vida en Costa Rica? Bueno, bendiciones, ¿verdad? A todos. Buenas tardes. La verdad que súper bien. Gracias a Dios, todo obviamente está funcionando de la mejor manera. Gracias a Dios, aquí he estado jugando con mi equipo, tomando el nivel, ¿verdad? Después de que salí a la abuela. Pero bueno, ya gracias a Dios. Siempre yo, como siempre digo, ¿verdad? Todo se está poniendo en su lugar, gracias a Dios. Y bueno,
seguir trabajando, ¿verdad? Que bueno, aquí lo que me compete con sacarlo es que el fin de semana tenemos un partido, si Dios lo permite, bastante complicado. ¿Qué tal, Eric? Te saluda José Valiente. Ya un buen tiempo sin hablar, espero que todo vaya bien. Preguntarte ya directo y todo, ¿vas a estar con selección? Bueno, sí, ya. Yo hace poquito me di cuenta, le pregunté al club, obviamente, qué había pasado. Y bueno, ahí lo que me comentaron, que sí, ya había llegado a la convocatoria. Bueno, obviamente, y contento, tomando el reto, ¿verdad? Nuevamente, a ver qué va a pasar, ¿verdad? En estos partidos. Y conocer al profe también, todo es un ciclo nuevo. Bueno, ¿verdad? Me imagino que va a haber muchos cambios y bueno, la verdad que. Esperando en Dios poder ya llegar allá y ver cómo se va a presentar. Hola, ¿qué tal, Eric? Te saluda Diego Tobar del Gráfico. Bienvenido a la mesa del After. Quisiéramos saber si has tenido contacto con tus compañeros de selección que han estado en microciclos, ya, bueno, campamentos ahora con el profesor Rubén de la Barrera. ¿Qué te han dicho sobre su trabajo o qué experiencias han compartido contigo? Bueno, yo ahí me han comentado, bueno, la verdad que siempre me llevo bien con bastantes y para, obviamente, en general con todos, en realidad me llevo, y ahí va, si uno me ha comentado que tiene que entrena bien, de que tiene una buena idea, que son bastante exigentes los entrenamientos, y bueno, de verdad que eso a mí en lo personal me pone contento de que sea así, ¿verdad? Y independientemente de quién sea el técnico, aquí estamos pensando de salir de todo esto, ¿verdad? Y poder poner a El Salvador donde se merece, ¿verdad? Con victorias, con no solo jugar bonito y gustar, sino también ganar, ¿verdad? Que eso es lo importante. Y bueno, primero Dios, estos dos partidos contra Martinica, yo lo tomo lo personal como una revancha, ¿verdad? Porque fue el partido casi que nos dejó fuera de la siguiente ronda de la Copa Oro. Y bueno, yo espero que también así todos mis compañeros nos callen a estar, porque en realidad no sé, lo tomen como una revancha y como digo, nosotros vimos acá en Costa Rica como lavarse la cara, ¿verdad? Y poder de esos dos partidos sacar 6 puntos y bueno, ya ver resultados en los demás equipos. Eric, yo sé que ya pasó un tiempo considerable, pero ¿cómo recibiste esa noticia de la salida del profe Hugo Pérez? ¿Y cómo ha sido? Bueno, básicamente tienen ya más de un año y quizás cosas del destino, todavía no sale esa victoria jugando tú con la selección del Salvador, pero ¿cómo has tomaste todo esto que pasó? Bueno, la verdad que, y como yo siempre lo dije, también yo le agradezco al profe Hugo, a Gerson y el demás staff, ¿verdad? Porque fueron ellos, ¿verdad? Los que me llamaron. Los que, digamos así, me descubrieron, o sea, hicieron todos los trámites para poder participar con la selección. Y la verdad que como digo, todo el mundo dice, yo lo respetaba mucho el profe, y sí, todos casi íbamos a muerte con él, en el sentido que luchábamos, no solamente por él, sino por un país. Y me tomó por sorpresa, pero bueno, esto yo siempre le lo dije, y a Gerson también, les deseo el mayor de los éxitos. Yo sé en lo personal que dieron todo, trataron de mejorar muchas cosas, tanto futbolísticas como institucional, lo podría decir. Pero Dios tiene un propósito para cada persona, y dice, hasta ahí se la prestó Dios, ¿verdad?, con nosotros. Bueno, yo sé que Dios lo va a bendecir en otro lado, y que muy pronto yo sé que lo vamos a ver dirigiendo en otro equipo, en otra selección. Pero como digo yo, siempre hay ciclos y se abre un nuevo ciclo con el profe Rubén. Y bueno, todo lo que queremos no es que ahora con el profe vamos a intentar ganar, ¿no? Siempre se ha intentado ganar, siempre se ha intentado jugar bien. Y bueno, igualmente como respaldamos al profe Hugo, hay que respaldar al profe Rubén. Y obviamente a mí no me gusta perder, siento que soy una persona ganadora. Y estar perdiendo, la verdad que no me da... no me siento bien, de verdad uno sale frustrado, ¿verdad? Pero bueno, el fracaso y todo eso se da cuando usted deja de luchar, y yo siento que en la selección no hay ningún fracasado, y esa es la mentalidad que hay que incorporar, ¿verdad? Que independientemente de lo que haya pasado, hay que seguir luchando, levantar la cabeza y luchar mucho más, porque con lo que hicimos hace un año no alcanzó. Y si con eso no alcanza, hay que dar un poquito más, ¿verdad?
Entonces espero que en Dios, que empieza la nueva era de la religión, y arranquemos con el pie derecho. Y bueno, dale al pueblo salvadoreño la alegría, ¿verdad?, que quieren, ¿verdad? Primero que todo, no es sonar mediocres, pero lo que quieren es un gane, ¿verdad? Y bueno, primeramente darle un gane y luego seguir ganando y llegar a la eliminatoria con esas bases, de, con esa mentalidad ganadora, para poder, primero Dios, seguir al Mundial. Eric, te quiero hacer una pregunta y te soy bien honesto, y creo que nosotros lo hablamos porque no hay y no tenemos centrales de su nivel en el fútbol nacional. No sé si has podido escuchar. Le estás echando flores a Eric. Sí, sí, pues, se podría decir. Sí, le estás echando flores. Diciendo que es el mejor jugador. En la central, sí. Dale, sigamos. A título personal, ya. Aquí me acaba de poner algo nervioso. Tú tranquilo, Eric. Mira, te quería preguntar sobre si has podido escuchar las declaraciones de tu tocayo, solo que con diferente terminación, Eric Zabaleta. No sé si pudiste escuchar eso o si has hablado con él acerca de que tiene que pensar si va a regresar o no a la selección nacional. Bueno, la verdad que ahí vi muy en redes, o sea, yo soy muy poquito a meterme, si usted muy bien lo ve, yo siempre meto a las redes solo para publicar cosas de Dios. Yo la verdad que muy poco veo, pero ahí sí me llamó mucho la atención, ¿verdad?, en Twitter, que se dio eso, ¿verdad?, y obviamente felicitarlo a él por ese partido, ¿verdad?, por el doblete, que me alegro mucho. Pero bueno, sí, cada jugador tiene su punto de vista, tiene su perspectiva. Yo también siento que si yo opté en lo personal, no Zabaleta, sino Cabalceta, opté por una decisión de jugar con El Salvador para, primero, jugar en una selección y, segundo, para luchar por un país, para ir a un mundial. Yo, independientemente de lo que haya pasado, yo no desisto, ¿verdad? Evidentemente hay muchas cosas que cambiar dentro de todo, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Pero yo personalmente con él no he hablado, o sea, yo me sentí cómodo con él mientras jugamos juntos, pero bueno, obviamente si él dice que tiene que pensar las cosas, eso se le respetaría a él, ¿verdad?, porque cada persona tiene su punto de vista, su pensamiento y su perspectiva de la vida, de su trabajo y demás. Pero bueno, para mí, no solo él, sino hay todos los jugadores de la selección en la defensa, para mí siento que son buenos jugadores, y bueno, ya, como decimos siempre aquí en Costa Rica, el que decida jugar es bienvenido, y que venga a aportar, y a luchar, y a morir por la azul y blanco, y unirse con la misma idea que todos tenemos de tratar de ir al Mundial, de lavarnos la cara y poder conseguir buenos resultados, pero bueno, yo sé que Eric lo va a pensar bien, y probablemente sé que ellos van a tener el mismo pensamiento, o tienen el mismo pensamiento que yo tengo, ¿verdad?, de aportar a la selección. Sé que se le acaban de hacer una niña o un niño, no sé, y obviamente también se les respeta. Más bien felicidades por eso a él, y bueno, también eso hay que comprender, pero bueno, yo sé que todo su tiempo, y pronto yo estoy seguro que él va a volver. Eric, ¿cómo fue ese primer acercamiento con el técnico Rubén de la Barrera en esa llamada? ¿O tuviste contacto solamente con Diego Gama para esta nueva convocatoria? Bueno, con el profe no he tenido contacto. Tuve con Diego, sí, tuvimos una llamada bastante extensa, la verdad. Es lo único que podría decir. Pero bueno, yo le dejé claro, hablamos de muchas cosas. Bueno, o sea, yo tengo un primer momento, le dije que sentía lo de Hugo y demás, pero al final dije que yo estaba comprometido con la selección, que yo no me voy a tirar para atrás así de fácil. Entonces yo siento que, me imagino que cuando lleguemos allá, si todo sale bien durante esa semana y durante el partido con San Carlos, llegar allá y poder conversar con el profe y conocer la idea, y ahí ya después ir viendo poco a poco, ¿verdad? Pero yo directamente con el profe no he tenido ningún... Sé que con otros sí, pero conmigo no.
Bueno, Eric, también te quería preguntar, saliéndonos un poco del tema de selección, y es que ya, bueno, tú tienes una excelente relación con Leo Mengíbar. Sé que estás más o menos como a 2 horas y media, 3, tu club de donde está Alajuelense. Tú estuviste en Alajuelense también, pero me imagino que hablas con él, lo aconsejas, ¿cómo lo has visto? Porque además es difícil, supongo, para Leo el hecho de llegar a un equipo en el que no hizo pretemporada, que tiene que adaptarse. No sé cómo has visto todo esto. Bueno, la verdad es que con Leo sí, y me llevo mucho porque me veo un Starbucks. estamos planeando esa salida, ¿verdad? Para ver si cumple con lo que dice. Pero no, la verdad es que con Leo tengo una muy buena relación. Digo lo de Starbucks, pues si lo lee o lo escucha, sabe que lo que le digo, ¿verdad? Pero sí, hemos tratado. Obviamente, como soy tan largo, me hubiese gustado estar en la liga y poder recibirlo, ¿verdad? Y poder compartir más con él, porque sé que es una buena persona, sé que es un buen muchacho, con valores y educación, que eso es lo que me importa, ¿verdad? Después de la Copa Oro, yo me senté en la mesa con él y le comencé a aconsejar que pensara muy bien las cosas, que él dije que aquí tenía no solamente un compañero, sino una persona que lo puede escuchar y aconsejar. No es porque sea un crack yo ni nada, pero me gustaría y me gusta, digamos, que las personas que yo comparto y que tal vez tengo un vínculo muy cercano les vaya bien, y que muchos errores que tal vez uno cometió en el ámbito futbolístico, en la vida, no lo cometa una persona que viene comenzando. Y le comenté que yo sabía y le aclaraba en nombre de Dios, ¿verdad?, que iban a salir muy buenas oportunidades, que lo pensara bien, que evidentemente muchas personas se iban a acercar para sacar, tal vez llevarlo a algún equipo, y por interés económico, no por el bienestar de él, ¿verdad?, como todo, ¿verdad? Pero cuando él llegó a la liga, la verdad que me alegré, porque está llegando a un excelente club en Costa Rica, uno de los más grandes de Costa Rica, y la verdad que con las instalaciones que tiene, yo sé que lo que le falta por mejorarlo se lo van a pulir ahí. Yo siento que es un muchacho que si usted le da una buena pretemporada y le da una continuidad, la va a romper mucho más de lo que ha hecho. Ha demostrado carácter, valentía y personalidad en los partidos, en Corea, en Copa Oro, y obviamente sabiendo que en la Liga de Salvador la exigencia no es tanta como la de Costa Rica o el ámbito internacional, pero mostró carácter y mostró, o sea, yo sé que ahorita le están dando poca oportunidad en la Liga, pero yo sé que él sigue haciendo como viene haciendo las cosas. Él pronto iba a ganar esa titular, obviamente dije que tiene que tener paciencia. O sea, nos está llegando un excelente equipo con unas grandes figuras que lo van a aconsejar, con Celso, Joel, Johan y Giancarlo González y demás personas que yo estuve con ellos un año, y yo sé que van a querer lo mejor para él. Conozco al profe Carevi y sé que no lo va, como decimos, a mandar a la guerra tan rápido, sino que ya se le dieron buenos aspectos, se le dieron buenas cosas aquí en el fútbol de acá, y yo sé que cuando le den la oportunidad de entrar de titular, yo sé que la va a aprovechar. Y bueno, ahí estamos coordinando una salidita, ¿verdad? Solamente como estamos en los partidos tan seguidos, sí, a mí me cuesta mucho estar viajando, pero bueno, ahí está pendiente, y pendiente también el Starbucks MD. Hey, Eric, también, bueno, salgámonos un poquito del tema futbolístico. Nos da la impresión acá que nunca has tenido el tiempo de venir aquí a El Salvador tranquilamente y conocer las playas y ir al volcán y salir a comerte unas pupusitas. No sé si eso también lo tenés pendiente. Sí, no, por supuesto. Se sabe que bueno, yo ya lo he dicho, yo después de la eliminatoria o después de un mundial, yo ya hasta ahí llego con el fútbol, ¿verdad? Mi sueño es ir a un mundial. Yo sé que tengo otros planes ya de con Dios, pero bueno, sí, usted bien lo dice, no solamente en El Salvador, sino en todo lado que uno va. Cuesta mucho, ¿verdad?, poder conocer, y yo es el hecho de mi esposa, ¿verdad?, que está pendiente. Hace poquito estuvo un pastor en iglesia que andaba predicando en Estados Unidos, y bueno, tratamos de salir un poco, pero no se puede, ¿verdad? No se puede con la selección, que uno tiene que estar de un lado para el otro, entrenando, no se puede salir de la federación. Pero yo espero y que a todo su momento, ¿verdad?, a todo su momento va a llegar para poder venir a comer unas buenas pupusas. Se ha comido aquí en Costa Rica, pero no es lo mismo. No es igual. Pero no es igual, Eric, o sea, Eric, no es igual. O sea, pueden ser,
Por lo mismo, o sea, son manos salvadoreñas, pero no es lo mismo comérselo allá. Ajá. Aquí, ¿verdad? Evidentemente. O sea, pero bueno, ir a la playa, ir a la montaña, ir a muchos lugares que bueno, yo sé que Salvador, gracias a Dios, está haciendo un país bastante bueno, en el sentido ya con el nuevo presidente y demás, y ya uno puede ir a disfrutar. Entonces siento que bueno, todo a su tiempo, queda la salida ahí pendiente, ¿verdad? Ir a conocer un poco más, de un año he ido dos veces, pero sí, la federación a un supermercado es lo único que conozco, y al aeropuerto, pero... ¿Y al estadio? Pero, y al Mágico nada más, y al Cuscatlán, pero al final yo, bueno, yo espero en Dios, por lo menos, yo es que yo soy muy humilde, soy de piso de tierra, a mí me gustaría después del aeropuerto parquearme ahí a los kiosquitos que están saliendo y comerme las pupusas, que en realidad son emprendedores que también necesitan una mano, pero al final yo espero en Dios que pronto tenga el tiempito para conocer un poquito más de El Salvador. ¿Vos tenías algo más para preguntarle? No, solo eso. ¿Y si se comen las pupusas con cubiertos o con las manos? Pensá bien tu respuesta. No, yo con las manos. Eso, eso. Que todo se paga. Ah, yo me imagino que ¿sí? ¿Qué pasó? Hay que llenarse la camisa y todo se llena. Mira, Eric, de verdad te agradecemos por tomarnos la llamada, por conversar, por sincerarte. Te digo, los comentarios que hemos podido ver en las redes sociales felicitan, aplauden mucho tu decisión y tus palabras de decir de que jugás con El Salvador, independientemente de quién esté, y que el sueño mundialista sigue vivo. Así que te agradecemos, Eric. Esperamos que tengas un buen partido el fin de semana y que regreses a El Salvador. Digo regreses porque yo creo que algo que tenemos que ir marcando es de que esta también es su casa y es su país ya. Entonces, que regreses con bien al país y que ojalá y nos consigan los 6 puntos que ya los necesitamos tanto contra Martinica. Sí, no, agradecerle igual, mandar un saludo a todo el aficionado, a todos los personas de El Salvador. Yo cuando opté de estar en El Salvador y jugar con El Salvador es mi otro país, en realidad que he recibido bastante el apoyo en redes, en el estadio y demás, que es en Estados Unidos, en todo lado. La verdad que sí, bastante he recibido el apoyo y obviamente yo trato de retribuirlo jugando bien y espero poder lograr, como dice usted, retribuirlo junto con mis compañeros, con ganes, con esos 6 puntos que los necesitamos. Y bueno, solo Dios sabe, ¿verdad? Sacar calculadora y uno nunca sabe, ¿verdad? Poder pasar sacando 6 puntos, pero bueno, la verdad que agradecidos con todos ustedes y primero Dios nos podamos ver pronto por allá en El Salvador. Gracias, Eric. Un saludo. Este fue Eric Cabalceta, defensor que ya confirmó que va a estar en las convocatorias ante Martinica de la próxima fecha FIFA. Cabalceta. Dije Zabaleta. No. Sigamos. No, pero es complicado. Pero, ¿querés hablar ya de Zabaleta? Hablemos ya. Ah, mira, ya entremos en materia. Hoy en el pasillo, Tobar, vos viste que se puso intensa esa plática con Diego Viana, que Diego Viana va a estar en Martinica en el partido de la próxima semana. Así que desde de hecho, en estos momentos anda cubriendo el entreno de la selección. Cierto, el entreno vespertino. Está cubriendo, entrenan a las 6 de la tarde los seleccionados en el Mágico, ¿verdad? En el Mágico. Ayer entraron en la Facebook, yo estuve ahí directo porque tenemos unos cuantos, ¿qué? Unos 10 minutos todavía de programa. Eric Zabaleta tiene un gran momento en el Galaxy. Después, un poquito antes de la fecha FIFA de septiembre, ya empezó a tener minutos. Regresó, se lesionó un defensor central y entró el partido pasado contra los Timbers, anotó 2 goles, el primero y el tercero. Anda en un gran momento y cuando anda en un gran momento, suceden sus declaraciones de que dice que tiene que pensar la decisión de aceptar una nueva convocatoria con El Salvador. En primera instancia, Josué, ¿qué te parecieron las declaraciones? Bueno, ¿o querés verlas? Bueno, si las tenemos, veámoslas. Para los que no lo vieron. Una traducción, creo yo, una traducción espectacular. Vamos a ver. ¿Seguro? Yeah, I've got a lot to think about when it comes to that. I've not spoken Tengo que pensar Ruben, muchas cosas al respecto. Sé que Rubén de la Barrera ha llamado a otros jugadores, pero no me ha llamado a mí. Hablé con Diego Gama brevemente esta mañana. Tuvimos una conversación y le dije que tengo mucho que pensar porque hace 2 semanas tuve un bebé y pensar el dejarlo por 5 días la próxima semana duele.
Thank you. Y el concepto de dejarlo por varias semanas en los próximos años no es fácil. Es algo que mi familia y yo debemos decidir qué es lo mejor para mí. Pero fue un buen recorrido con Hugo. Tengo mucho respeto por él y por la afición del Salvador y tomaremos la decisión que es mejor para mí y mi familia. For the fans of El Salvador, and we'll make the decision that's best for me and my family. Ahí está, qué excelente traducción. ¿Qué opinas? Excelente voz. Sí. Sí, una gran voz. Bueno, se parece a la tuya. Sí. Casi. Mira, yo creo que Zabaleta va a volver a la selección. Obvio. Quizás no en estos partidos, y creo que tiene todo el derecho de decidir. No creo que sean unas declaraciones para tomarlo de una manera tan fanática. Creo que él tiene derecho a decidir. Sobre todo son dos partidos. Si bien no estamos hablando de una eliminatoria, son dos partidos importantes, porque contra Martinica te jugás muy probablemente la permanencia en la Liga A de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Sin embargo, él creo que da unos argumentos respecto a que acaba de ser papá, a que es una decisión familiar. Yo creo que los jugadores, los que aceptaron venir a la selección, no se casaron con la idea de mientras esté Hugo Pérez. Se casaron con un proyecto y también se casaron con el representar a un país. Creo que lo deja claro Zabaleta, porque lo dice: tengo mucho respeto por la afición del Salvador. Creo que es un jugador que le ha dado mucho al equipo. Cuando ha venido, no he puesto yo en duda su apoyo al equipo, su trabajo. Me parece que tiene un gran compromiso y al final tiene que tomar una decisión. No es primera vez que pasa esto, lo mencionamos antes. Ya pasó también con Alex Roldán, que en un momento decidió no venir hasta que se resolvieran muchos temas. Creo que este no es el caso, pero un jugador también creo que puede decir: no voy a estar en esta convocatoria por A o B motivo. Y al final probablemente nosotros pidamos motivos, pero es el cuerpo técnico el que toma las palabras del jugador y decide si llamarlo o no. Y no creo que eso tenga que ver con que él esté comprometido o no con la selección del Salvador. Tobar, ¿qué opinas acerca de estas declaraciones? Yo considero que se ha sobredimensionado la opinión o las declaraciones de Eric Zabaleta. Hay que tomar en cuenta que él es un padre primerizo, acaba de tener su primer bebé, y que por eso siente como temor de abandonar a su bebé en estos momentos, alejarse muchos, muchos kilómetros de él, y por eso dijo lo que dijo. Con respecto a los futuros años y todo eso, también es una decisión que hay que respetar, si en dado caso lo toma, porque es una cuestión familiar. Es decir, hay cosas importantes en su vida también, sus seres queridos son muy importantes, y puede opinar o ver los intereses de sus familiares también en esta situación. No hay que exagerar con lo que haya dicho, no, de que si va a volver nunca o no va a volver nunca a la selección. Yo creo que hay que esperar, hay que darle tiempo, hay que ver cómo desarrolla con su relación con su hijo, con su familia incluso. Es una decisión familiar. Es una decisión familiar, no hay que crucificarlo por decidir no venir. Fíjate que hiciste una palabra clave, sobredimensional. Sí, es un padre primerizo y quiere estar con su bebé, es algo racional, querer estar con su familia, querer compartir tiempo con su bebé recién nacido. Y pues nada, no hay que exagerar diciendo que ya nos abandonó, que no sé qué. Es una decisión respetable, es su familia, y hay que tomar en cuenta ese aspecto. Y también hay que señalar que los futbolistas, cuando decidieron representar a El Salvador, no lo hicieron por el técnico o por otro motivo, sino por el motivo de vestir la camiseta de El Salvador. El compromiso es con la camiseta de El Salvador. Todos lo han mencionado en las notas que hemos publicado este día en elgráfico.com. Pueden leer declaraciones de los legionarios de Colombia, ellos también mencionan eso, que el compromiso es con El Salvador, no con técnicos. Y más allá del compromiso, los jugadores tienen contratos y cláusulas en los que jugar con la selección es un plus económico para ellos también. Claro, mira, yo creo que por lo que menciona Josué, Roldán y Zabaleta, e incluso tal vez Tomás Romero, decidieron jugar por El Salvador, que en el camino agarraron cariño por el país y ahora defienden la camiseta con orgullo o quieren representarla, eso sí, pero no vamos a comparar lo que para Brian y Mayer Hill significaba representar a El Salvador, lo que para ellos representó. Que ambos, o tanto estos jugadores como los de los Estados Unidos, eligieron, qué bueno, y sienten los colores y qué bueno.
Yo quisiera que viniera Eric Zabaleta porque no tenemos un central de ese nivel. Está jugando un altísimo pero, nivel. Pero acabas de decir que Eric Cabalceta era el mejor central de Salvador. No, dije los dos, te dije, mencioné los dos. No, Cabalceta no, lo dijiste él. Es que lo dijo porque estaba enfrente. Cabalceta no. Yo y Zabaleta también. Nah, no, mira, si en dado caso Eric Zabaleta no decide venir ya, yo sí no creo que sea por una decisión familiar. Yo sí, ojo, cada quien es libre de hacer con su familia lo que desee. Y si Zabaleta quiere perderse esta fecha FIFA por pasar con su hijo, he visto también gente que dice, sí, pero Tamacas a los 2-3 días de haber nacido su hija se vino al país. No podemos comparar el amor que Tamacas puede sentir no por el país. No, no saquen las antorchas tan rápido, hombre. No, pero eso, esto, esto, esos sí, tienen toda Tamacas, la razón. Y al final, razón, cualquiera puede decidir. Y cada quien puede decidir lo que quiera. Es una decisión personal, claro, y privada, no es que se tenga pero, que comparar. Imagínate que no es por eso. Imagínate que es porque no se siente convencido de lo que pasó con Hugo Pérez. Puede ser mil y un motivos que nos podamos imaginar y que no nos constan y que por eso no lo vamos a reproducir, dando por hecho algo que no sabemos, claro, pero yo, al final es decisión del jugador. Bueno, sí, me voy a ir bien arriba. ¿Cuántas veces Messi ha dejado de estar en una convocatoria de Argentina? Por cansancio, por vacación, sí, por lo que sea. O sea, no es primera vez que pasa en una selección que un jugador claro pide que no sea convocado, sobre todo cuando probablemente no hay una trascendencia más allá de lo que les importa a ellos como tal, que es la eliminatoria. No, y obviamente también, ¿no? Y a veces me pongo a pensar, ¿qué necesidad tiene Roldán y Zabaleta de venir a jugar a veces partidos con El Salvador si en sus clubes están relativamente bien? Al final, si Zabaleta decide, ojo, ojalá Rubén de la Barrera al escuchar esto le haya llamado para decirle, mira, te quiero convocar, etcétera, etcétera, porque está bien pedirle que venga una o dos veces, pero también si el jugador no quiere aceptar la convocatoria y dice, no quiero que se me convoque porque puede ser, al final ni modo. Mencionaba Messi, ¿cuántas veces desde Miguel Herrera en el Mundial de 2014 viene con México otra vez? Se le ha pedido a Carlos Vela, se le ha pedido a Carlos Vela que acepte el llamado, solo aceptó del 2015, 2014 a 2018 y después dijo ya no quiero ser llamado, y es respetable, pues al final cada quien, si Zabaleta decide ya no venir, qué mal por nosotros, no se va a acabar el mundo. Es una decisión que se respeta y ya. Claro, ya, ojalá venga, porque sí considero que no hay una mejor pareja de centrales que Cabalceta y Zabaleta. Fíjate que yo estoy de acuerdo, yo creo que ellos como pareja de centrales, a ver, lo que pasa es que había muchos movimientos tácticos que probablemente no dejaban bien parado muchos partidos de la selección del Salvador, pero eso creo que no tiene que ver con la calidad de estos dos jugadores. Sobre todo tenés a Zabaleta, un jugador que tiene gol, que lo demostró en estos últimos partidos, que lo demostró en la eliminatoria contra Jamaica y que lo demostró incluso creo que antes, en la eliminatoria previa a la octagonal. Tuvo una buena Copa Oro, la anterior, la del 2021. Creo que es un jugador que ha demostrado su compromiso con la selección. Sí. Yo creo que sí va a regresar. Probablemente no en estas fechas, pero creo que sí va a regresar. Mira, aquí veo, Alfonso dice, los legionarios no necesitan a la selección, pero la selección sí necesita a los legionarios. Es una frase que la gente nos está comentando. Dice Guillermo Sandoval, sí, en México no extrañamos a Vela. Mucho talento, pero poco compromiso y disposición. Dardo directo para aquí el compañero Torres. Cortámelo mañana para no subirle hay, un reel. No hay, con gusto. No hay ningún jugador como Carlos Vela en bueno, México. Hay un montón. No, sigamos. Nadie, el Bebote. También dice... ¡Oh, Bebote! ¡Qué jugador! Mira. Kevin Cordero también. Ey, Josué, ¿por qué no te vemos en el Gráfico TV? Pídanme allí en los comentarios del Gráfico TV y yo voy a estar más seguido. Exclusivo. Así funciona. Mañana está el señor José Valiente, viernes el señor Diego Viana y hoy un servidor. ¿De cuándo estoy yo mañana? Mañana está vos. No sabía. No, en serio. Le mandamos un saludo al señor Diego López, que está de vacaciones y por ende tenemos que. Ah, decís subir. Mufa López. Diego López está en Argentina, le mando un saludo a Diego López, está en Argentina, un gran aficionado de Boca. Fue a ver el Boca River. Ahí se las dejo. 5 años tenía River, ¿verdad? De no ganar en la Bombonera. Ahí se las dejo. River, River. Perdón, no vamos a cantar aquí.
Sigamos. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar con Eric Zabaleta. La confirmación de que no va a venir para estos partidos, si es que en dado caso ya hay una decisión, se va a saber a finales de esta semana con la convocatoria para la fecha FIFA, en donde el gráfico va a estar en Martinica y obviamente va a estar en el partido. Mira, hay un comentario aquí de José Rubén Serrano Mariona. Señores del gráfico, jóvenes del gráfico, por favor, ya paren de llamarles legionarios a los que juegan en el extranjero. Ustedes han contribuido a este divisionismo. Ese término es nuevo. Antes no se ocupaba con el mágico ni con la chelona. Gracias por tu comentario, José Rubén. Sí, gracias. La verdad que aquí tomamos todo. Este es un programa para que no digan que solo leemos las cosas buenas. Sí, sí. Entonces usamos el término salvadoreños que militen en el fútbol extranjero. Así de largo. Salvadoreños con... Prefiero legionarios. Es mejor usar el... Sí. No hay ninguna división, no pero... Es por división, pero... es por Twitter. Lo que pasa, bueno, es que normalmente el Salvador no tiene... Ya sabemos que por el tema del mercado del jugador salvadoreño, El Salvador no suele tener muchos jugadores en el extranjero, entonces a los que salen se les suele llamar legionarios. Ves una selección de Argentina, por ejemplo, la convocatoria, todos juegan afuera, uno o dos probablemente juegan en la Liga Nacional. Entonces no es un término muy usual, pero en otras selecciones incluso también hablan del tema de legionarios, que sí, insisto, son los jugadores que militan que afuera. Sí, también. No tiene nada que ver con un tema de quiénes son mejores. Es una división. Esa división, de verdad, y borrémosla, es absurdo estar dividiendo jugadores. ¿Se acuerdan el partido de Estados Unidos aquí en el Cuscatlán? Eso de división lo traigo a colisión. ¿Por qué? El único jugador que se le vio los ojos, si vemos esa repetición, está en YouTube, búsquenlo, del himno nacional, el único que se puso sentimental con los ojos un poco vidriosos fue Eric Zabaleta. O sea, al final... dejemos ya de dividir, son legionarios porque militan fuera, no podemos llamarle los salvadoreños que están en el extranjero, no, son jugadores legionarios. Tenemos poco tiempo, JM dice que nos dejó un comentario. ¿Que la vuelva a poner? Sí, dice, ¿qué pasó con el artista o periodista invitado al programa? Pendiente. Pendientes. No se pierda el after, suscríbase y active la campanita. Tuvimos un invitado hoy, sí, por cierto. Sí, tuvimos un invitado. Cuando termine este en vivo, retroceda o espere el video. Acabamos de hablar con Zabaleta o con Cabalceta. Con Eric Cabalceta. Acabamos de hablar con Cabalceta. Mira. Así que si no vieron el programa. Ahí queda guardado. Sí, se va a enojar el producer, pero el tiempo nos comió. Se viene mucho de selección nacional, el jueves vamos a estar hablando obviamente de eso. Ojalá y hoy sí nos salga en el tiempo del after, nos salga la convocatoria, no como la vez pasada que esperamos toda una hora. Hay convocatoria. ¿Ah? Hay convocatoria. No hay el convocatoria. Jueves va a ver, ya vas a ver. Ya vas con esta semana, y con el invitado aquí en mesa. Sí, vamos a ver. Él a Valer dice. Platense 11 Deportivo cierra la primera vuelta. La jornada 11 ya se jugó, pero hay un partido pendiente. ¿Cuánto quedan, Josué? Rápido. ¿Con cuál partido empezamos? Solo hay uno, Platense FAS. El pendiente de la primera vuelta. Platense FAS, gana FAS. ¿Cuánto? 0-2. Pam, pam, pam. Es que Platense no... A ver, FAS es muy regular, pero 3:30 de la tarde en el estadio Toledo Valle de Zacatecoluca. Es increíble lo de Platense. Iba ganando contra el Fuerte San Francisco, uno de los mejores equipos del torneo, y se le cae el partido. Iba ganando desde el minuto 7, tuvo un mejor primer tiempo, no concretó sus oportunidades. Y que esa irregularidad le va a pasar factura contra FAS. FAS tampoco ha tenido el mejor desempeño en la primera vuelta, pero creo que es un mejor equipo que Platense. ¿Estuviste en ese partido? No pude estar lastimosamente, pero ya. Sí lo escuché por radio y lo vi por la transmisión del club Platense, que ellos transmiten los sí, partidos, claro. Y dan las repeticiones en tiempo real de los goles. Ah, muy buena transmisión, entonces, por cierto, Platense, transmisión. Muy buena transmisión. Entonces, tuve la oportunidad Facebook de verlo de y creo que FAS va a llevarse este partido. Va a ganar 2-0. 1-2, para mí 1-2. Va a ganar 2-0. Alfonso, gracias, porque nos dice, gracias jóvenes, buen programa, se nos acabó. Solo si me regalás la tabla, porfa, Polío, del torneo, porque la hizo el productor y para no desperdiciar sí, pues sí, y obviamente los 3 puntos que se le pueden sumar a FAS de llegar a ganarle al Platense. O Platense, si gana Platense. Sí, si tiene 17 sí, FAS, llegaría a 20 entonces. Tercer lugar en la tabla. Sí, porque tiene diferencia de ¿cuánto? Más 2, Fuerte San Francisco más 3. Entonces ahí, si anota por diferencia de 2 goles. Deja que hable Tobar. Ajá, Tobar. Sería con 11 Deportivo porque llegaría a 20 puntos. Superaría a Fuerte San Francisco. Ahí está. Pelearía, claro, con ese Deportivo. Ah, es cierto, tenía 19 y se elige. Sí, es que no veo aquí. No te compliques, deja que Tobar hable cuando sean números. Mañana hay Champions, hoy hubo Champions, ganó el Madrid sobre lo último. Partidazo. Se nos acabó el tiempo, de verdad, gracias a todas las personas que sintonizaron el After. Si usted nos está viendo y se perdió la entrevista con Eric
cabal Z. Espere que termine esto, se vuelve a meter y ojo, 9 de la noche, Gráfico TV, el análisis de todo lo que está sucediendo. Suscríbase, active la campanita, esté metido en todas las redes sociales del Gráfico. Ahí estamos produciendo mucho contenido. Josué, ¿con qué te quedas de la plática con Cabal Z? Que come pupusas con las manos y no con cubiertos. No, mentira. No, me parece. No, me pareció que, mira, Cabal Z está comprometido con la selección y me parece importante y bueno que esté en esta convocatoria. Lamento a nivel personal que Cristian Martínez haya quedado fuera, porque me parece que es un jugador que también le ha dado mucho a esta selección. Tácticamente es un jugador muy ordenado, muy educado en el campo, así que una lástima. Rapidito, ¿con qué te quedas? Bueno, me quedo también con el compromiso demostró Eric. Me parece muy bien lo que haya dicho y que haya reafirmado que va a defender los colores de El Salvador y que por eso está acá, para representar a un país. Me quedo con este último comentario, me da mucha risa. En Chalate hay muchos personas o jugadores o hombres con las facciones físicas de Zabaleta, allá por La Palma, nos pone JM, que es fiel suscriptor, amigo, familia de este programa que es suyo, el After. El compromiso, así como con de Cabal Z, es para con el país. El After es con ustedes, el único programa que siempre se sale del guacal aquí en el Gráfico y Grupo LPG. Gracias de verdad a todos los que están conectados. Recuerde, la entrevista con Cabal Z ya está para que usted la vea al terminar este en vivo. ¿Algo más que agregar? Oh, nada. Vamos el jueves. Solamente agradecer a nuestra audiencia por estar siempre pendientes del After. Muchísimas gracias, de verdad. Ya sabes, los martes y jueves a las 5 de la tarde por las plataformas de YouTube y Facebook. Voy a poner el saco ya en el carro porque no sabía que iba mañana. Ahí va. Va. Gracias, nos vemos.